Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bendecidos por el Señor y María Santísima. Hoy vamos a orar el Salmo 91. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1,000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es bueno encomendarse a Dios para que nos proteja de todo mal y peligro. Pero también es bueno saber, Él nos protege siempre, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que nada malo nos pase. Él pone el 99% y solo tú debes colaborar el 1%. Cuídate mucho, porque eres muy valioso ante el Señor. Dios te bendiga.